Fiesta Mexicana 2014, donde obviamente no podemos dejar pasar nuestras fiestas patrias y el orgullo de ser mexicanos, en donde en este programa organizamos, pues así que una fiesta muy, muy mexicana al estilo único y original de entrevistas con artistas y famosos, y esta vez me acompaña un gran y excelente elenco artístico que nos estará acompañando. Y bueno, pues para empezar en esta gran fiesta mexicana, pues empecemos con un poco de nuestra música, de nuestras tradiciones, y para ello comenzamos con el primer artista. Démosle la bienvenida al cantante Abel Fajardo. ¡Bienvenido, Abel! Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Muy bien. Muy bien. Okay. Mira, la pista porra. Pues qué te parece si empezamos este programa de Fiesta Mexicana 2014, pues con algo muy mexicano. ¿Qué tema nos vas a interpretar para iniciar con esta gran fiesta? Claro que sí, Cristian, es Tu Pelo, una canción muy bonita de que le interpretaba el señor Javier Solís. Perfecto, pues excelente tema para iniciar este programa. En Tu Pelo, pero al estilo de Abel Fajardo. ¡Adelante! Muchas gracias. ¡Vamos! Este programa de Fiesta Mexicana 2014 apenas está iniciando, y quiero presentar al siguiente artista, que fíjense nada más, esto es una primicia lo que voy a presentar.
Él es un compañero, un gran amigo mío. Él se desempeña como actor, es actor de teatro. Lo podemos ver en series como La Rosa de Guadalupe, en telenovelas como Las Tontas No Van al Cielo, de allá de Televisa México. Y tuve la fortuna de verlo en el Teatro Degollado con la obra Amor Hecho a Mano. Entre amigos lo conocemos como Chencho, pero su nombre realmente es Edgar Alpizar Mercado, que esta vez quiso participar y quiso mostrar su talento cantando, señores. Así es, el actor Edgar Alpizar cantando. ¡Bienvenido, Edgar! ¡Adelante! ¡Bienvenido! ¡Qué onda! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muchísimas gracias de verdad por esta presentación y por esta cálida bienvenida. Siempre en entrevistas con artistas y famosos donde uno se siente pero bien chido. Y nos sentimos como en casa, ¿sí o no? Claro. Así es. Bueno, ya escuchaste que tú presentando que eres un excelente actor, que te vas a hacer telenovelas en el Teatro Degollado, hace días que tuve la fortuna de ver tu trabajo, pero seguramente nadie ha visto a Edgar Alpizar como cantante. Digamos que es otra variante, ¿no? Es otra variante, ¿verdad? Un poquito de aprendizaje, precisamente, como bien dices, en esta carrera. Y bueno, pues vamos apostándole a todo, todo sea por el arte, todo sea por difundir algo que realmente nos ayude a rescatar nuestras raíces. Y pues qué mejor que aquí en la fiesta mexicana. Así es, y siendo la de entrevistas con artistas y famosos, pues mucho mejor. ¿Qué tema nos vas a interpretar? Vamos a dedicar Urge, algo que, bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Oh, de una autoría de Martino. Martín Urieta. Martín Urieta, así es. Edgar Alpizar, el espacio es todo suyo. ¡Aplauso para ella! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pues, a esta parte. Totalmente, pero estamos en esa lucha y ¿sabes? Mandamos besos a quien nos siguen, a ver si tiene alguna seguidora, pues que hay algo, ¿no? Sí, no, y cabe destacar también mencionar
que eres un grande de la actuación. Tuve la fortuna de ver tu trabajo. Gracias. Y en verdad lo haces de una manera muy profesional y excelente actor. Digo, no por algo estás ahí en las telenovelas de allá de Televisa, ¿no? De por allá, no, muchísimas gracias. De verdad que, como te decía, es un camino de aprendizaje, es algo que se va dando constantemente. Y bueno, pues estamos entregados totalmente al público y agradeciendo esta invitación tan especial a entrevistas con artistas y famosos. Y sobre todo, pues también ya en la serie de La Rosa de Guadalupe, de vez en cuando, y sales también. Se ya te vi. Ay, de repente, que chequen, salimos de enfermeros, de doctores, de profesores, de todos nos viven por haber, pero ¿cómo nos divertimos? Bueno, eso me dije. Excelente. Venga, pero no me queda más que agradecerte, pues, esta primera parte del programa, pero ahorita tienes que estar en la segunda parte, todavía no hay que seguir demostrando tu talento que tenías escondido como cantante. Digamos que muy oculto, pero bueno, salió. Ok, claro que y sí. Te agradezco por pertenecer a esta especial fiesta mexicana 2014 y la gran gala de artistas continúa. Esto fue Edgar Alpizar. Nos seguimos en un fuerte aplauso. En esta gran fiesta mexicana 2014 de entrevistas con artistas y famosos, no podía faltar el talento de nuestros queridos amigos de la agrupación Voz Pop, encabezada por mi tocayo Cristian Danner, Luis Cáceres, y en esta ocasión aquí acompañándonos en uno de sus músicos, Arturo Pinedo. Arturo Pinedo, perfecto. Bueno, amigos, pues qué bueno que están acompañándonos en este programa nuevamente, que cabe mencionar que su entrevista gustó, y gustó demasiado. Me llegaron muchísimos comentarios, inclusive ya me llegaron dos de allá de la Ciudad de México. Excelente, les gustó la música, la propuesta musical, y un honor tenerlos nuevamente en este programa. Saludos a toda la gente que nos está viendo por allá. Saludos para todos y todas las fans de Voz Pop, pues aquí están de regreso. Estamos, pues, trayendo ahora sí que a esta artista mexicana también algo de romance, ¿no? Algo romántico. Algo también romántico para ti, porque los mexicanos somos muy querendones también. Ah, eso sí, eso no puede faltar. Claro, no, ¿verdad, sí o no? Bueno, sí o no. Bueno, pues, ¿qué les parece si menos palabras y más música para continuar en nuestro programa? Ellos son Bosco, adelante. Muchas gracias.
musical. Muchas gracias. De la esta agrupación que tuvimos la fortuna de presentarla hace muy poco tiempo aquí en este programa de entrevistas con artistas y famosos. Pues porque, miren, no es por ahora, así que como por quererlos como halagar demasiado, pero próximamente van a estar en cine en la película 12 Ramos, estoy en lo correcto, van a tener una participación ahí para que vaya y corra a los cines para que vean el talento de estos muchachos, no nada más cantando y componiendo, sino también hasta en cine, para que también vaya ahí y los vean. ¿Cómo ven? Muy bien. Muy bien, Tocayo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en la Fiesta Mexicana. Fiesta Mexicana. Arturo, también agradecerte por hacernos favor de acompañarnos ahora sí que a los que encabezan esta agrupación, a Luis y a mi Tocayo Cristian. Y pues, ¿qué les parece si regresamos en la segunda parte del programa para que nos... Con gusto, aquí estamos para cantar. Así es. Continuando con esta gran fiesta mexicana 2014 de entrevistas con artistas y famosos, pues este es un programa para ahora sí que demostrar el orgullo de ser mexicano. Y pues, ¿para qué les digo más? Démosle una calurosa bienvenida a una amiga que próximamente la verán en como invitado especial en entrevistas con artistas y famosos. Ella es Guille González. ¡Bienvenida! Próximamente estará acompañándonos en el trabajo con su invitada, pero ya llegó a nuestra fiesta mexicana. Muy bien, excelente, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Y la cantante de Tequila Express, digo, más ahí para que se den una idea de la calidad artística de nuestra amiga Guillermo González. Muchas gracias, Cristian, de verdad, por tu invitación. Había escuchado mucho de tu programa y estar aquí hoy esta noche mexicana no me lo podía perder, ¿eh? Créeme que no. Excelente, y digo, qué mejor manera de debutar, porque es la primera vez que vienes a este programa, y digo, qué bueno que ya tocó conocer, pues ahora sí, todo lo que sucede detrás de cámara, la preparación, la organización de un programa tan bonito y tan hermoso como este. Exactamente, créeme que me está gustando muchísimo toda la unión de todos tus invitados y más que nada el apoyo de tu familia. Es un programa, más que programa, es una convivencia familiar. Así es, y es más que nada entre amigos y entre artistas, sentirnos así como en familia, que es una familia, la verdad, muy bonita familia. Y bueno, pues ahora sí, como digo que es una fiesta mexicana, pues ¿qué tema nos vas a interpretar para en esta fiesta mexicana 2014 de entrevistas con artistas y famosos? Gente que había pensado, ¿qué cantar algo mexicano? Pues todo es mexicano, todas las canciones son mexicanas con mariachi. Entonces, me decidí por una canción alegre que se llama Canta, canta algo del señor José Alfredo Jiménez. Sí, ¿no? Mejor, exactamente. Ícono de la música mexicana a nivel mundial. Exactamente. Entonces, algo alegrito para esta noche mexicana. ¿Cómo, qué te parece? Excelente. Ella es Guille González. Dale un fuerte aplauso. Gracias. Y adelante, canta, canta. Ok, muchísimas gracias. Vamos. Thank you.
Tapatío. ¿Qué es lo que nos quedó comprobado? ¿Por qué cantan el Tequila Express de Guadalajara, Jalisco, verdad? Un lugar ícono turístico de nuestra ciudad. Un gran orgullo que debe estar ahí en ese escenario musical, que es internacionalmente conocido, que vienen personas de Japón, de todo el mundo, exactamente. Y pues no me queda más que agradecerte por ser parte de esta fiesta mexicana 2014. Al contrario. Y tienes que regresar para la segunda parte del programa, ¿te parece? Aquí me quedo. Porque claro, la gran gala de artistas continúa y como pudiste haberte dado cuenta, pues son bastantes. Y el apoyo aquí, te fijas, es incondicional para todos. Y así que despidamos de momento a Guille González con un fuerte aplauso y que son las nuevas La gran gala de artistas continúa. Seguimos. Por supuesto que un gran detalle también de México, de nosotros los mexicanos, es el romanticismo y la poesía, y claro que también se hizo presente en esta fiesta mexicana 2014. Y para ello, pues me complace traerles nuevamente a un poeta, como ustedes lo conocen muy bien, ya lo tuvimos anteriormente en programas anteriores y en los programas especiales, al único Gustavo Adolfo. Bienvenido, Gustavo, poeta. Bienvenido. Muchísimas gracias, para mí es un honor compartir en tu programa con tu público y bueno, pues ser parte del elenco frecuente de entrevistas con artistas y famosos. Y ya también elenco vaso prácticamente. Gracias. Bueno, pues, ¿qué te parece, como estamos diciendo, que para nosotros los mexicanos el romanticismo y la poesía pues es algo que nos identifica? Pues, ¿por qué no le dedicas, no a mí, ni mucho menos al público que nos ve, una excelente poesía en tu voz, como digo, pues ya con Suspiros del Alma, que ha sido un éxito rotundo en México, en Argentina y otros demás países de Sudamérica? Pues, ¿por qué no también? Sí, yo he encantado y la verdad me siento muy orgulloso porque ese disco me abrió muchas puertas al extranjero, en Argentina. Y bueno, quiero compartir en tu programa la primicia de que en el mes de octubre, poco más de un mes, estaré haciendo presentaciones allá en República Dominicana y en Panamá. Y estamos también negociando una gira por Sudamérica para el mes de noviembre. Pues ahí está, digo, para que vean, ¿no? Así que pues la trayectoria y pues la, ahora sí que el largo recorrido de todos los invitados que tenemos en este programa, como ven, pues todos ya tienen una gran amplia trayectoria de muchos, muchos años. Bueno, pues ¿qué te parece ahora sí? Pues damos paso a la poesía, ¿te parece, mía? Pues claro que sí, encantado. Voy a estrenar, si me lo permites, aquí en el programa, un par de poesías que escribí hace poco. Y quiero compartir la historia de la primera, pero ya déjenme, se las del espacio. Claro, te ofrece primero una y la segunda parte del programa. En la segunda parte, hacemos. ¿Cuál sería? Pues quiero compartir una poesía que escribí a una tía, en paz descanse, que en el mes de octubre pues se reunió con el Señor. Vivió una enfermedad de cáncer durante 5 años, muy dolorosa, desgastante para toda la familia. Y yo le escribí este poema. ¿Cómo se titula? Ocaso. Ocaso. Wow. La poesía de Gustavo Adolfo. Ana, te gustaba. Gracias. Se está ocultando el sol en mi horizonte. Púrpura es mi cielo. Ante mis ojos desfilaron tempestades. Húmeda estuvo la pradera. Ávido de nubes fue mi cielo. La luna majestuosa y blanquecina anunció su entrada. Fulguroso fue mi cielo. Mas hubo hermosas primaveras que el sol con baños de luz colmó. Y yo, alegre por la dicha de haber hecho una eterna fiesta de la vida. Y yo, alegre por la dicha que irradiando paz estoy feliz, contento. Agradezco a Dios que en mi vivir aún hubieron algunas tormentas, pero no episodios plañideros. Sí, se está ocultando el sol en mi horizonte. Púrpura es mi cielo. La noche llegará tras la montaña. Se deshojará la rosa y quedará la espina. Pero no morirá el perfume. No le temo a unir mis párpados. En la noche de mi vida, morir es un sueño. Y cuando Dios tome mi alma y me retorne al polvo y a su gloria me encumbre, se deshojará la rosa, quedará la espina, pero no morirá el perfume. Pues ahí está, ahora sí que el poema titulado Ocaso, en la voz de Gustavo Adolfo. Digo, ¿cómo
¿Cómo es que ahora sí que sientes tú que se te facilita esta cuestión de la poesía? Porque digo, el declamar, bueno, pienso que no es nada sencillo. Pues es como el énfasis, ¿no? Claro, es igual que cantar, llevar una tonalidad, una nota, vas oyendo tiempos. Es lo mismo, nada más, sin la música. La poesía recae mucho en tu voz, en la fuerza que le imprimas a las palabras para llegar a la gente. Porque no tenemos el respaldo a veces de la música o de una pista hecha exclusivamente para esa letra. Pero no por eso deja de ser hermosa. Yo siempre he dicho que una buena canción debe ser una poesía con música. ¿Y cómo se me facilita? Pues creo que cuando tenemos situaciones en nuestra vida que nos marcan, como falleciendo un ser querido, un desamor o un amor que encontramos en la vida, pues nos da la inspiración para escribir. Uno como poeta, como escritor, pues es una válvula de escape de los sentimientos, a veces propios, a veces de amigos, de conocidos, pero uno, yo agradezco a Dios que me dio esa facilidad para escribir y transmitir un sentimiento, un mensaje a través de la poesía. ¿Es de tu autoría este? ¿No? Sí, wow. Sí, estos poemas son de mi autoría. No, pues no me ha quedado más que agradecerte y aplauso fuerte para Gustavo. Gracias. Continuando en esta gran fiesta mexicana 2014 en este programa, pues ya es tradición y ahora sí que pues son, me enorgullece presentarlos como nuestros músicos ya de casa, de cabecera, Alberto Peña, por el señor Raúl Peña y su hijo Leonel Peña, bienvenidos. Gracias, Cristian. Es un honor como siempre. Y pues ahora sí, pues que para continuar con esta fiesta, ¿qué les parece si nos interpretan un tema para deleite del público? Claro, sí, Cristian, con todo gusto y muchas gracias por estar aquí acompañándonos y darnos la oportunidad de estar con todos ustedes en esta fiesta mexicana. Todo un honor y pues el honor y el orgullo realmente pues es mío. Muchas gracias. ¿Qué tema nos va a interpretar? Aquí mi hijo, al final de Roberto Cantoral. Bien, wow, un rollo, ¿no? Pues adelante, ellos son el grupo de Fiesta Mexicana y Música de Fiesta. Y yo sin tu mirada.
Peña. Extraordinarios, increíbles, talentosos, un sinfín de sinónimos para describir este gran talento que tienen, y sobre todo siempre lo digo, y yo me fíjense algo que a lo mejor no lo he compartido, no lo he comentado con ustedes, pero yo en el Beto Peña veo como un espejo, un reflejo de lo que es este programa y en sí de mi vida, porque pues, ustedes saben que este programa pues lo realiza toda mi familia, todo, sí. Ya tiene su función ya establecida, y aquí veo algo muy similar, por ejemplo, que pues una mancuerna que hacen padre e hijo, digo, o sea, y la familia también, y la familia, o sea, los valores, porque aguantamos ahí los ensayos, están hartos. No, pero ya siendo parte del equipo aquí, como el equipo que tú tienes en familia, es algo muy grande que tú puedes compartir directamente con los tuyos, ¿verdad? Así es. Nosotros también. No, y sobre todo digo, haciendo un pequeño paréntesis de lo que decía, no creo que Arten haya su familia en Beto Peña, porque la verdad, música como esta, la verdad que al contrario toca que otra. Ah, bueno. Yo no ayudé, la verdad. No, pues realmente les agradezco el estar en este programa. Y pues, ¿qué le parece si de momento nos despedimos? Pero claro, con todo gusto. Estamos aquí. Y aquí nos estamos viendo. Sale, perfecto. Bueno, yo soy el de tu Peña y regresan en la segunda parte. Continuando con esta fiesta mexicana en su edición 2014 en entrevistas con artistas y famosos, obviamente el talento de un gran amigo y sobre todo uno de sus excelentes músicos también, ya por así que familia de este programa, el Beto Peña, y obviamente acompañados en la interpretación por el señor Javier Correa, que aquí lo tengo. Bienvenido, don Javier. Qué orgullo de estar acompañado por este maravilloso dueto, Peña, que pocos son como pocos este. Bueno, pues ahora sí que estamos en este programa celebrando ahora sí que el orgullo de ser mexicanos. Pues, ¿qué le parece si nos interpreta un tema o acompañados el dueto Peña para deleite de todo el público? Claro que sí, con mucho gusto. Este tema lleva por título La Pasadita. Espero que les guste. La Pasadita, mira, se me está ocurriendo un idioma que se vea como un charro como ese. Le parece Póngaselo. Dale, vale. Así va a ver, póngase. Eso. Javier Correa, ¡ándate!
qué bonita música, qué sentimiento. Seguramente como esta canción me trae unos recuerdos, porque como les decía anteriormente, habla de una señora Chayi, casualmente tengo una aquí en un pueblo que también se llama Chayi, hay gente aquí hace lo que dice la canción, y wow, ya lo he oído ya a la fonda de donde trabaja mi tía. Bueno, pues mira, vamos a hacerles llegar el sentimiento, el pensamiento de unas fuerzas y de una voz, para que ellos también la disfruten, y un día vamos a tener el gusto, además tenemos un compromiso, ¿verdad? Así es. De ir a visitarlos y poder disfrutar esos nopales y esas costillitas. Así es, ¿no? Verán que próximamente... Espérenos pronto. Estaremos próximamente por ahí, ¿verdad? Y no me queda más que agradecerle más que nada a Alberto Peña, Raúl, Manuel y a usted que me cuida por ser parte de Fiesta Mexicana de Unita Cruz aquí en este programa. Y pues, ¿qué le parece si de momento pues nos despedimos? Pero nos vemos en la segunda parte del programa. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, ahora es turno de darle a este programa de Fiesta Mexicana 2014 pues el toque curioso, chistoso a la música. ¿Y por qué no? Si es el talentoso Memo Anguiano, que yo lo digo el multifacético, porque canta, conduce, actúa, locutor, un sinfín de infinidades de talentos los que tiene. Así que dámosle la bienvenida al grande, al bueno Memo Anguiano, porque también lo vemos. Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Memo, ¿qué vamos a decir? Qué gusto, una gente joven aquí, ¿eh? Ajá. Ajá. ¿Y sabes qué es lo más bonito que me gusta de este programa? ¿Cuál? Que el más joven de todos soy yo. No, no es cierto, hay una niña por ahí que anda cantando bonito, bonito. De los que salimos a cuadro, hombre. Ah, perdón. No, si eres el más joven. Les digo, vamos, Guillermo, pues ¿qué te parece si en este programa de Fiesta Mexicana nos interpretas un tema para, ahorita de momento, un tema para el público que nos está viendo, ¿te parece? Ahorita digo, a los compañeros que está el Roberto Peña. Oye, sí. Digo, los músicos de prima. Mágicos. Ya quisiera yo tener esos dedos en... Sí, me harían cosquillas. Ahí donde ves, yo creo que ese es el detalle por la que Lionel lo corretean a las muchachas allá fuera de su casa. ¿Estás afina o no? Si eres protólogo, yo me apunto. Vámonos. Oye, ¿pero qué quieres que hagamos entonces? ¿Lo cantamos? ¿Por qué cantamos? Pues una canción relacionada a estas fiestas mexicanas, ¿sí? La fiesta mexicana, oye, fiesta mexicana, pues, patrio, ya de la independencia, digo. A las mujeres les encanta que les lleve serenata, ¿no? Claro, digo, ¿quién no? Porque, pues a mí también me gustaría, nunca me han llevado. ¿No? No. Bueno, pues ahí verás, aprovecho. Oye, pues, que me encante una serenata. Bueno, sale, va. ¿Al estilo de quién? ¿De mi mundial? No. ¿Para que la gente estudie? ¿Te lo hace Pedro Fernández? Ah, ¿pero son las instituciones? Pues si no quieres, ¿no? Ah, ahora no, no, yo encantado. Bueno, perfecto. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Ya está. Vamos. Usted lo que quiere, usted es multifacético y haga usted lo que quiere. Muchas gracias. A mí todavía no me dicen que la casa es mía, pero está bien. No importa. Bueno, no sé. No guardo rencor. Ahí está, la comemos ya. Pedazos los dos. Verde.
solitos, pues, ¿Qué? Oye, ¿y si haces cosquillas así con los dedos también con los muchachos? Pues pregúntales a ella. Y tú sí le das chance que andas haciendo cosquillas. De todo. A ver, enséñame la mano así a la cámara. Así la palma, la palma. Mira, dividida. La de las mujeres, a ver, la de las mujeres, ¿cuál es? Así es. Sí, es uñas esa. Bueno. Sí, la de la guitarra. Esto está como Garfio, va a morir un día con diarrea a la hora de limpiarse. Ay, no. Cuatro les digo, travieso, pero ahora sí que... No, dice que no. No, que va a morir. ¡Pasad, señor! ¡Tú nada más se me acuerdo, ¿me bien? De lunes a domingo. Pero miramos todos los domingos en la cara de dos caras. Oye, este es otro programa, este es otro programa. Ese es otro programa. Ese es mi programa, señor. Ándale. ¿Tiene problema con eso, señor? No, el programa es el tuyo. A ver, ahorita... Sigue, sí, luego... ¿Cuál es el problema, señor? ¿Por qué ya no te van a invitar? ¿Qué quieres, señor? ¿Por qué? En esta fiesta mexicana 2014, en entrevistas con artistas y famosos, pues también se ha caracterizado por presentar algunas bellezas, unas mujeres, unas zapatillas, otras cerca del Estado Jalisco, de Michoacán, por ejemplo. Y bueno, pues, ¿qué les parece hablando del bello estado de Michoacán? Si traemos hasta este escenario a esa mujer que yo digo que los ojitos que encantan, que hipnotizan, y que pues, la verdad se pone nervioso. Bueno, usted la conoce muy bien, también ya de esta casa, de este programa. Marcela Beltrán, bienvenida. No, miren, a nosotros, porque yo hago hipnotiza. Con mucho gusto. Hola, mis amigos. Es un placer, Cristian, estar aquí en esta fiesta mexicana. 2014. Sí, ya. En el mejor programa, entrevistas con artistas y famosos, no podía haber otro, ¿verdad? Claro. Y de verdad rodear de tanto talento, me siento muy afortunada. Gracias, pues no, yo no digo que sea mejor, por lo menos el que sí presenta. Pues aquí, él hizo desfilar a mucho talento, muchas artistas, comediantes, de todo, y créemelo, estoy fascinada, estoy maravillada y estoy segura que mis amigos que nos están viendo también disfrutan enormemente nuestro programa. Claro. ¡Ay! Claro, tú eres parte esencial aquí en este programa, ya también artista de casa. ¿Qué te parece si para pues seguir con esa gran fiesta mexicana, pues nos interpretas un tema, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. A eso venimos, a divertirnos. ¿Y qué tema sería? ¿Cómo se titula este tema? El tema con el que voy a comenzar es Mil Cadenas. Mil Cadenas. Estoy segura que les va a gustar. Ella es Marcela Beltrán.
seguiré el corazón hasta la muerte, hasta que consiga de ti lo que más quiero. Y si no me cambia jamás mi mala suerte, comerte nada más, corazón, seré feliz. Gracias. ¿Qué sentimiento le pones, qué entrega a las canciones? Le pones como tu propio sello personal y eso creo que el público lo puede percibir a través de las cámaras. Sí, yo pienso que yo sí le voy a decir, nací cantando y lo haciendo las canciones, se me encanta, pero más siento lo que sienten ustedes. Y con sus aplausos, de verdad, acarician mis oídos y mi alma. Gracias. No, sobre todo, acaba de destacar también que profesionalizamos también en este programa, porque ve nada más qué precioso de vestido, pero creo que está más preciosa la que lo porta, ¿verdad? Pero chéquense qué vestido, una vueltita, me dice nada más. Muy bonito tu vestido. ¿Y el peinado? Excelente. Yo ya lo sabes que cuando hablo generalizado todo. Muchas gracias. No, tenía que vestirme de gala para estar aquí contigo. Muchísimas gracias. En esta fiesta. Y quiero decirte que tienes las primicias de que Marcela Beltrán se vista de esta manera. Es la primera vez que lo hago, porque mi estilo es con tejana, jeans, botas. La verdad que hasta a mí me sorprendiste cuando te vi entrar con ese vestido aquí de estudio y dije, wow, oye, echaste la casa por la ventana. Tenía que venir a Doc con todos mis compañeros, claro, y contigo y con el escenario, con todo. Pues aquí la coordinadora de producción que hace todo esto, que por cierto estamos festejando su cumpleaños también. ¡Sí, un abrazo! ¡Un abrazo! Ya se lo festejamos a lo grande. Vamos, feliz ¿Te parece si de momento nos despedimos, pero regresas para la segunda parte del programa? Porque no hay más, Marcela Beltrán. ¡Wow! Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Cristian. Un honor. Y vamos a... En este programa de Fiesta Mexicana 2014 no podía faltar el talento de uno de los artistas también de casa. Él es Isaac Victoria, el cantautor Isaac Victoria, con el estilo pop libre que también está presente, pero esta vez quiere cantar algo especial para la ocasión en esta fiesta mexicana. ¡Adelante! Buenas noches. Buenas noches, Isaac. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar saludando a todos ustedes. Y pues como bien dice, celebrando en esta noche mexicana, hoy justamente voy a cantar un cover para la ocasión. Perfecto, en esta fiesta mexicana no puede faltar la música regional. Por supuesto, y además es de uno de mis grandes cantautores que yo admiro, el señor José Alfredo Jiménez. Perfecto, ¿qué más? ¿Qué tema es? Amanecí en tus brazos. Órale, pues nomás no vayas a amanecer en los brazos de tu son, porque yo vi que cada vez te están subiendo fotos. Sí, sí, claro, claro. Aunque sí quisieras amanecer en sus brazos. Bueno, bueno, claro que sí, todas mis fans que yo las adoro, en verdad son ustedes mi adoración, chicas. Saludos, Mari Fabiane. Saludos, Mari Fabiane, Castañeda, Matilde, Yuridia, Alcita Pérez, etcétera, etcétera. En verdad, gracias a las victorias, a la victoria de Isaac. Gracias. Es Isaac Victoria. Amanecí en tus brazos. Fiesta mexicana, otra vez ¡Gracias!
noche. Así es, y como mencionas, bueno, también regularmente canto mis propios temas, mis propios canciones originales, pero bueno, estamos en una fiesta mexicana y con gusto, claro que sí, y quise compartir eso para ustedes. No, quizás no hay que más que agradecerte, gracias por estar en este programa especial. Y pues, ¿qué te parece si nos acompañas para la segunda parte? Por supuesto, claro que sí, por acá vamos a estar. Gracias, bueno, este fue Isaac Victoria, la gran gala de artistas fue Pinobos.